Hola y bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Iván y el día de hoy les traigo una reseña muy especial, que se trata de la reseña de la versión anotada del Hobbit. Es un libro muy, 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 muy especial para nosotros porque, como saben, coleccionamos versiones del Hobbit normalmente en distintos idiomas, pero esta versión es indispensable para cualquier persona que se haga llamar Tolkien Deal, es decir, que le guste la obra del profesor Tolkien. Entonces, sin más y más, vamos a ello. Esto es Doble de Libros. Esta versión la compré en diciembre y de hecho ya tuve un intento de video, pero no quedó muy bien, entonces nunca lo subí. Es la versión anotada, hecha por Douglas Anderson, que es una persona muy estudiosa a la obra de Tolkien y digamos que es una autoridad al respecto. Este libro no tiene como objetivo ser la introducción de una persona al Hobbit o a cualquier otro libro del Legendarium. Todo lo contrario, lo que busca es ser más bien no una versión de colección, porque este libro no es que sea raro por sí mismo, pero sí es como un imprescindible para personas que quieren conocer un poco más de la historia del Hobbit y, por supuesto, de Tolkien y de su obra. Las anotaciones están hechas al lateral de las páginas. Es algo que a mí en particular pues no me gusta mucho. Yo hubiera preferido tenerlos o bien al pie de página o bien en una parte final del capítulo, porque esto siempre ocupa mucho espacio y hay veces que una nota se extiende mucho y hay que leerla a través de varias páginas y devolverse al punto en que comenzaba la nota. Entonces, digamos que eso no es muy, muy cómodo, pero simplemente es algo de estilo. Estas notas son muy interesantes porque nos cuentan un poco el desarrollo de la obra. De hecho, el capítulo de introducción nos muestra un poco cómo se fue germinando esa idea de los hobbits como tal, la mente de Tolkien y un poco también de lo que fue la Tierra Media. Estas notas tienen también curiosidades, nos aclara un poco la inspiración o de dónde tomó las ideas Tolkien. Por ejemplo, nos dice que la palabra comarca, la comarca del país de los hobbits, no se menciona en ningún lugar del Hobbit. Es algo que yo no sabía. He leído este libro cientos de veces en varios idiomas y nunca caí en cuenta de que esto era así, de que de hecho la palabra comarca solo aparece en El Señor de los Anillos o aparece por vez primera en esa serie y no en el Hobbit, que es lo más increíble. También nos muestra un poco de cómo fue la evolución de este pequeño país. Al principio ni siquiera era un país enteramente hobbit, sino que habían humanos y hobbits y convivían juntos, y fue evolucionando un poco la idea de hacerlo un enclave totalmente hobbit a medida pues de que fue pasando el tiempo y que Tolkien fue puliendo un poco lo que era la historia, porque esta historia de hecho no estaba planeada para ser parte del legendario, no ser parte de lo que iba a ser la Tierra Media. De hecho, el tiempo en el que supuestamente ocurría el Hobbit era mucho más contemporáneo a nosotros. Incluso se mencionaba en un principio a los chinos, que pues es algo, pues yo no tenía idea de esto. Nosotros tenemos un facsímil de la primera versión del Hobbit. No lo he leído aún, pero pues ahí tienen que aparecer estas cositas, como por ejemplo que se mencionaba a los chinos, que se menciona por ejemplo a los hombres gusano. Cosas así. También nos cuenta pues la evolución, pues como les decía, de la comarca, de los países alrededor. Por ejemplo, las tierras ásperas al principio eran algo así medio medievales, con castillos, y siempre eran un país muy malogrado, pero no era así como desolado como los hábitats. Y este tipo de cosas son muy interesantes para alguien que ha leído el libro. Este tipo de notas. También hay otras mucho menores que nos cuentan cómo son cambios, que cambia una palabra por otra, o que de una edición a otra se pone un punto aquí y se quita allá, cositas muy pequeñas también, cambios en la orografía. Como les decía, Tolkien no iba ubicado en un principio al Hobbit en la Tierra Media, entonces cuando se hizo el cruce, pues algunas cosas tenían que cambiar, y esto se hizo de una edición a otra. Nos muestra, por ejemplo, cosas como los nombres de los enanos, de dónde provienen. No es un misterio, al menos para los que conocemos la historia, un poco del desarrollo de los libros, que
que Tolkien se inspiró mucho en la cultura nórdica, en la mitología nórdica. El mismo nombre de Gandalf, de hecho, era un nombre de un enano en esta mitología. Y él toma la mayoría de los nombres de los enanos directamente de esta mitología. Los únicos originales, por decirlo así, son Óin y Valin. Pero en realidad son derivados de Gloin y Dwalin, que son otros nombres enanos. Entonces, aunque no son totalmente originales, pues se pueden ver una clara influencia de Tolkien en esta mitología. Y es que le gustaba mucho la mitología nórdica, la islandesa. Tomaba palabras, tomó ideas de muchas ideas de esto, de Beowulf y de otras partes. Mitología inglesa antigua, mitología anglosajona y de este tipo de mitología en general, y las fue adaptando a su obra, la hizo evolucionar. Y podemos ver también la parte etimológica, como él toma una palabra y le da un significado y ve cómo hubiera evolucionado si fuera de uso común en el inglés del tiempo en el que él escribió la obra. Esto es interesante, sin embargo, yo pienso que la parte más bonita del libro, la parte que más vale la pena de este libro son las ilustraciones. Sobre todo hay una parte que son las ilustraciones al color. Ahí. Les puedo mostrar acá. Estas son ilustraciones de las primeras versiones y también tienen otras. Y ilustraciones que fueron apareciendo como esta en las distintas versiones en distintas lenguas del Hobbit. Esto es lo que yo pienso que es de lo más importante, porque nosotros comúnmente no tenemos la oportunidad de leer distintas versiones del Hobbit. Nosotros, por ejemplo, coleccionamos distintas versiones en distintos idiomas, pero pues no los leemos si no conocemos el idioma. Y aquí nos traen las ilustraciones que acompañaron a los libros, y es algo que a mí me impresionó, porque que yo recuerdo la primera vez que yo leí el Hobbit, no traía ilustraciones. O sea, el libro no traía, más allá de una que otra de Rivendell y cosas así, pero no traía ilustraciones de cómo eran los hobbits, de ese tipo, y aquí se ven perfectamente esas ilustraciones, como las personas imaginaban, y hay cosas increíbles. O sea, yo la verdad quedé muy asombrado. Hay artistas de muy buena calidad que imaginaron la obra de Tolkien de una forma muy distinta a como lo hice yo, y lo plasmaron en papel, y es muy interesante entonces ver esa parte en este libro. Yo a cualquier persona le recomendaría mucho, mucho, mucho ver un poco más detallada esa parte. Yo sé que hay libros de Tolkien como ilustrador, pero es muy, muy interesante ver cómo otras personas dibujaron el mundo de Tolkien. A manera particular, a mí me gustaron mucho las versiones. Mi favorita fue la versión portuguesa, las ilustraciones de la versión portuguesa, que casualmente Tolkien decía que no le gustaba para nada. No sé por qué, voy a tratar a ver si les puedo poner un poco las imágenes en algún lado. Y la versión rusa también fue una de las que más me agradó. Esto fue una de las partes más importantes del libro para mí, pero la joya de la corona, por decirlo de alguna manera, se encuentra en el final. Se trata de una historia, la búsqueda de Erebor. Yo no me he leído los cuentos inconclusos, al parecer esta historia aparece en ese libro, pero la que aparece aquí es una versión un poco más extendida y nos cuenta poco el final, luego de que ya vencen a Sauron, que no es spoiler, porque si están aquí es porque ya tienen que estar familiarizados de alguna manera con el libro. Pero luego de la Guerra del Anillo, Gandalf nos cuenta un poco cómo fue que todo evolucionó desde su punto de vista, y ahí encontramos la narración de cómo él se iba a encontrar con Thorin en Bree, cómo él fue planeando la expedición a la Montaña Solitaria, todo fue surgiendo en la idea de Gandalf para combatir al mal, porque él sabía que Smaug iba a ser un arma muy poderosa en caso de que Sauron pudiera utilizarlo. Entonces él fue desarmando un poco el mal alrededor, pues, de estas tierras, para cuando llegara el momento final. Esta historia nos cuenta un poco eso, de cómo Gandalf tenía pues una visión mucho más completa
de lo que iba a ser el desarrollo de la Tierra Media, a pesar de que en realidad no estuviera del todo planeado, pero cuando fueron surgiendo las cosas, cuando se encontró con Thorin, él recordó la llave que le había dado su padre, le fue haciendo un clic y bueno, pues la historia ya la conocemos todos. En general, pues entonces esta es una obra imprescindible para cualquier amante del legendario de Tolkien. Yo lo recomiendo profundamente al 100%, porque no solo porque El Hobbit ya de por sí es una lectura imprescindible para cualquier lector ávido de literatura fantástica, sino porque viendo un poco esta versión podemos saber un poco de la historia detrás, que es lo más importante para alguien como nosotros, y es algo que no se comenta mucho. Entonces, ya saben, si les interesó esta historia, no duden en comprar el libro, que además que es una edición muy bien hecha, muy, muy bonita para tenerla. Si les gustó, suscríbanse a este canal, denle like y denle click en la campanita, y hasta un próximo doble de libro.